Emilio. Y aquí empieza nuestro programa Aprende Comprando. Hoy presentamos Buenas Notas, Malos Productos. Chicos, ¿alguna vez les ha pasado que compran un producto pero luego se dan cuenta de que no es lo que esperaban? Uy, sí, por ejemplo, la vez pasada mi mamá se compró un producto en el que le ofrecían bajar nada más y nada menos que 10 kilos en 5 días. Y, oh sorpresa, por más que siguió día a día al pie de la letra las instrucciones, subió un kilo más. ¿Pueden creerlo? A mí me pasó que me compré una linterna que me dijeron que iba a alumbrar debajo del agua y nunca prendió. Ay, por eso, chicos, cuando pedimos un servicio o nos ofrecen un producto, esperamos que los proveedores cumplan con lo que nos ofrecen. Es por eso que les vamos a mostrar unas imágenes interesantísimas, donde Kiara va con su papá a comprar un juguete por sus buenas notas en el cole. Vamos a verlas. Aprovecha esta sensacional oferta, solo por el día de hoy, el Hula Hula Glow. Con este magnífico Hula Hula podrás bailar al ritmo que quieras por horas y horas. Serás la sensación del momento, pues el brillo y la música de tu Hula Hula Glow dura por mucho tiempo. ¡Ese es el que quiero, por favor! ¡Te va a encantar! ¿Es cierto que la luz y la música duran horas de horas? ¡Claro, niña! Bueno, pero ¿qué pasa si se malogra? ¡No! ¡No pasa nada! El Hula Hula Glow brilla sin parar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Le compraron un Hula Hula por sus buenas notas. Ojalá el producto sea tan bueno como parece, ¿no? Sí, pues vamos a ver qué sucede. Listo, voy a probar mi Hula Hula Glow. Voy a llamar a Isa para que lo vea. Listo, cuando apague la luz, empiezas a moverte. ¡Ya! ¡Muy bien! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Está buenísimo! ¡Excelente! ¡Sigue! ¡Uf! ¡Está genial! ¡Súper! ¿Pero qué pasó? No sé, ¿qué falla? ¡No puede ser! En el encarte decía que el brillo y la música durarían por horas. ¡Y la vendedora me lo aseguró! Apenas pasó unos segundos y nada, se apagó. ¡Papá! 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 ¡Esto Hula Hula no funciona! Me prometieron que la luz brillaría por horas y no pasa nada. Por favor, llama a la juguetería para que me cambien el Hula Hula por uno que funcione bien. Eso aprendí cuando visité el Indecopi. Es lo primero que hay que hacer. El juguetito mágico. Buenas noches. Señorita, tengo un pequeño problema. Acabamos de comprar un Hula Hula Glow y ya no funciona. Quería entonces coordinar cómo hacemos para que me cambien el producto. Por uno nuevo, uno que funcione bien, ¿no? Lo siento, no se aceptan devoluciones. Hasta luego. Ah, no. Qué pésimo servicio. Esto no se va a quedar así. Papá, mañana vamos al Indecopi con nuestro boleto de venta a presentar un reclamo. Esta es otra cosa que aprendí en mi visita. Si no te sacas el proveedor, hay que avisar al Indecopi para que nos ayude. Chicos, dijeron que el Hula Hula Glow iba a brillar por horas y nada. Y que la música duraría horas también y se apagó en los pocos segundos. Sí, pues en esos casos los proveedores siempre deben cumplir con lo que ofrecen. Primero debemos intentar resolverlo, como dice el papá de Kiara. Pero si no hay solución... A reclamar por nuestros derechos ante el Indecopi. Y ellos castigarán al proveedor con una sanción si éste se niega a resolver el problema. Hay que recordar que el Indecopi siempre nos va a proteger y va a estar de nuestro lado. Sí, chicos, así estén muy atentos, porque lo ideal es que el proveedor cumpla con lo que nos ofrece. Bueno, chicos, ahora sí nosotros nos despedimos y nos vemos en una siguiente edición de... ¡Aprende comprando! ¡Chau!